Los sandinistas respondieron brutalmente, bombardeando los poblados con aviones AN-26 soviéticos y utilizando bombas de 500 libras, volando a gran altura por temor a los misiles antiaéreos Red Eye que se habían colocado estratégicamente en un anillo defensor de la zona. Posteriormente se detectó el avance de tropas de refuerzo sandinistas provenientes de Guaslala, Mulucucú y Puerto Cabezas. Pero estas fueron emboscadas antes de acercarse a las posiciones de las fuerzas de la resistencia nicaragüense. Un destacamento de tanques es emboscado en las cercanías de La Españolina y un tanque ruso T-55 es inutilizado. Dos días después, y una vez que se cumplieron todos los objetivos establecidos, las tropas del ejército de la resistencia nicaragüense se retiraron a sus habituales zonas de operaciones, habiendo logrado asestar un duro golpe al régimen sandinista, quienes no pudieron evitarlo a pesar del apoyo de todos sus asesores militares soviéticos y cubanos. Operación que puede ser considerada como un jaque al sandinismo, dejó el siguiente recuento final. En Ciuna, toma y destrucción del cuartel general de la brigada 366 y de los locales de la policía sandinista. La total destrucción de bodegas conteniendo materiales para el procesamiento y explotación de minerales. Destrucción de las oficinas utilizadas por internacionalistas del bloque comunista. Y la destrucción de todas las instalaciones en la pista de aterrizaje. En Bonanza, destrucción de todas las facilidades en la pista aérea, incluyendo la torre de control, las oficinas y 24 tanques de combustible para aviones y helicópteros con más de 100.000 galones de combustible. Destrucción del cuartel general del ejército, destrucción de la planta eléctrica siempre viva y la destrucción de 16 vehículos, entre ellos 5 camiones IFA pertenecientes a la seguridad del Estado. En Rosita, la destrucción de todas las instalaciones de la pista aérea, destrucción de 4 tanques de combustible, destrucción de 7 camiones militares soviéticos, incluyendo un vehículo blindado de reconocimiento BRDM, y la destrucción de 2 puentes en la carretera hacia Puerto Cabezas. Además, en la operación se recuperó del ejército sandinista más de 800 rifles de asalto soviéticos AK-47, 185 rifles M-16, 1.500 granadas para cohetera soviética BM-21, 80 ametralladoras RPD, 392 granadas para cohetera de 122 milímetros, 7 ametralladoras PKM, 9 ametralladoras 14.5 milímetros, 2 morteros de 81 milímetros, 60 ametralladoras PP checoslovacas, 12 lanzacohetes chinos RPG-7, 4 reflectores antiaéreos, 30 misiles antiaéreos SAM-7 soviéticos, 1.400.000 tiros para AK-47, 400.000 tiros para ametralladoras PKM, 300.000 tiros para ametralladoras RPD, un mortero de 82 milímetros, 185 granadas para mortero de 82 milímetros, 1.200 minas Claymore, 3.200 granadas de RPG-7. Tal y como fue planificado, el 100% de los objetivos de esta operación fueron alcanzados. Esto le causó severos daños al régimen sandinista en sus instalaciones de importancia económica y estratégica en la zona. La concentración de las fuerzas del ejército sandinista en el área de las minas favoreció la realización de ataques en otras áreas del territorio nacional, llevándose a cabo operaciones en zonas de Nueva Segovia, Madrid, Jinotega, Matagalpa, Boaco, Chontales, Río San Juan, Celaya y Estelí. Esto demostró que las tropas de la resistencia nicaragüense han penetrado bien adentro en territorio nacional y que están en capacidad de llevar a cabo acciones coordinadas y simultáneas contra el ejército sandinista. La resistencia nicaragüense nuevamente sorprendió al régimen sandinista por la magnitud de esta operación. Todo el aparato de inteligencia y seguridad sandinista, entrenado por asesores rusos, cubanos y alemanes orientales, no pudo detectar el avance de los comandos de la libertad en diferentes áreas del país.